ahorita no. Bueno, señores, vamos a empezar nuestro torneo de singles del weekly número 107 de LCA. Tenemos un lado a Kids utilizando a su nuevo main Link, ya está tratando de dejar a Capi de lado. Y por el otro lado tenemos a Ragde, no sé cómo se pronuncia su tag, pero utilizando a Daisy, un personaje que pues realmente te pide muchas manos para poder usarlo, pero vamos a ver si logra sorprender. Aquí tiene 93% de daño contra 41 que tiene Kids. Uy, muy buen mixo para hacer un buen recovery para por parte de Daisy. Kids intentando llegar, haciendo chambos, un buen ledge guard con los proyectiles, pero no logra hacer mucho. Y bueno, vamos a ver cómo procede aquí. Está prácticamente empatado. Ragde utilizando sus recursos, pero de un forward smash muere en manos de Link. Inmediatamente regresando al escenario, por primera vez en mucho tiempo vemos a un juego que empieza en Smash Bros. Ok, el stream se ve bien, no lo estaba checando. Y bueno, chicos, cualquier cosa que esté en el stream son libres de comentar. Entonces vamos a ver cómo procede aquí la situación. Kids campeando muy bien esa vida, 181% de daño contra 50 que tiene Ragde. Uy, por ese trade muy interesante pierde su primer stock. Kids ya en porcentajes bastante altos, pero no está teniendo una ventaja de 62%, que espero no pierda. Aún así, Kids campeando muy bien con los proyectiles. Daisy tratando de hacer daño, buscando entrar por donde. Le mete un buen down smash, 50% de daño que tiene Kids. Se ve apretado en la orilla, pero de un backer. En posición de ledge guard, intenta buscar con uno vía hacer daño, pero no logra hacer nada. Kids poco a poco haciendo daño. Igual Daisy tratando de buscar presión para respirar. Muy buen forward air para hacerle daño. 72% contra 98. La ventaja de Kids no es tanta, ya casi es diminuta la ventaja. 88% de daño que ahora tiene Kids contra 99 de Ragde. Entonces vamos a ver si logra hacer algo. 99, esto está empatado, señores. 106%, esto puede ser para cualquiera. Intenta buscar entrar por donde sea, pero ambos están jugando muy muy paciente, jugando con un buen juego de proyectiles. Realmente se están cuidando muy bien. Por otro lado, Kids tratando de entrar, le hacen space, le hacen edge guard, pero no logra hacer mucho. Se agarra del edge y no logra agarrarse del borde nuevamente. Pierde su segundo stock Kids. Ragde por otro lado, spameando con los turnips y aún así buscando manera de entrar. 128% de daño, no logra hacer mucho, bombazo, pero lo manda fuera del escenario. Aún así regresa, le echa la bendición y no logra hacer nada esta Daisy. Y muy bien respondido ese madrazo por parte de Kids. Muy bueno B para quitarle la segunda stock. Vamos a ver si Ragde logra contraatacar. Aún así se ve muy parejo, vamos atacando muy muy pacientemente, a pesar de que es un juego en el que están usando muchos proyectiles. Ahorita los vemos ya muy muy cuerpo a cuerpo a ambos. Uy, qué buen forward smash por parte de Ragde. Aquí las ventajas tendría Daisy en todo caso, porque es un juego neutral más sólido, pero aún así vamos a ver si lo logra. Lo pone fuera del escenario, 92%, y excelente forward, pero sobrevive Daisy, está gorda, no logra llegar, pero de otro bombazo será suficiente. Nel sigue viva, dice que todavía aguanta, pero dash attack, tercera es la vencida, señores. Esto es 1-0 favor Kids. Vamos a ver si logra chica gorda, como dice Balrag, pero sí bien gorda la Daisy. Esto es 1-0 favor Kids. Si quieres, Justina.
Lucina, interesante elección por parte de Kids. Yo pensé que ya iba a agarrar a Pokémon Trainer. A Capi, pero no. Interesamos ahora a Daisy y no le hace caso el handshake. Bueno, aún así, Pokémon Trainer. Ya no lo encontré. Vamos a los madrosos ahora sí. Y bueno. Ragda inmediatamente usando a Ivysaur. Una propuesta bastante interesante para un trainer, ya que normalmente viene Squirtle a buscar el daño, pero pues, él tendrá sus razones. A lo mejor se siente más cómodo en esta etapa del juego usando a Ivysaur. Y por lo visto le va funcionando, ya que le cuesta mucho trabajo a Kids, como podemos ver, entrar. Entonces Ragda muy seguro de sí mismo, aquí espaciando muy bien. Uy, ese dash attack que no lleva nada, pero que Kids no logra castigar hasta este momento con ese throw a Backer. Y aún así Ragda buscando la manera de entrar, como que echando muchos ataques al azar. Entonces como que lo veo muy seguro en ese aspecto. Kids castigando, muy buen juego aéreo por parte de Kids. Ivysaur cae en la plataforma y de un forward tilt, creo que ese es el tilt, la verdad, que juega con Ivysaur. Lo pone fuera del escenario, Kids está regresando con Lucina. Y lo busca arriba del escenario. Y de un up smash le quita la primera estoca a Ivysaur, obligando al Pokémon Trainer a cambiar a Charizard. Igual inmediatamente llega al escenario tratando de buscar madrazos, pero mete un up smash que no llega absolutamente nada. Kids lo castiga con ese Dancing Blade. Le hace un grab, pero no logra hacer ningún confirm en base a eso. Y igual, de nuevo, ahora cambiamos a Squirtle. Igual busca entrar, de nuevo, se vuelve a entrar Side B para poder poner la posición de Ledge Guard. Le echa agüita, pero le pega el escudo. Igual le hace un poco de daño con ese Dancing Blade, aunque fue un poco incompleto, ¿no? Sí. Buscando el Gimpeo con el agüita, este Pokémon Trainer. Pues vamos a ver qué logra aquí el equipo. Bueno, el jugador de High Mountain Gaming, que también está jugando el día de hoy para el SA. Entonces vamos a ver qué procede acá. Down Smash por parte de Kids. Y le quita la segunda stock a Ragde. Este puede ser GG para Ragde, para que le manden a losers, pero no hay que perder la fe en ningún momento. Si él puede hacer un tristock, si Kids puede hacer un tristock, Ragde también puede hacer un reverse tristock. Vamos a ver, juega más paciente buscando aéreos, Lucina castiga, le mete un down smash y le quita la primera stock. Rápidamente Lucina regresa. Hay un trade ahí de campos, digo de golpes, que no. Que siempre sí, que siempre no se pegan, pero aquí Kids jugando muy seguro, juego neutral. Down throw por parte de Kids. Bueno, vamos a ver que ahora ya Ragde más seguro de sí mismo, tratando de buscar daño, 57% contra 99%. Aún así se estoque números rojos contra Lucina, le puede traer varios problemas. Kids tratando de entrar, pero falla los jabs ahí, cosa que aprovecha Ragde para castigar. 84% de la segunda stock. Kids puede perder su segunda stock en cualquier momento si no juega rápidamente. Si no juega con paciencia en este caso, Ragde por otro lado, tratando de buscar la manera de entrar desde la orilla, no le hace absolutamente nada. Y bueno, aquí, como podemos ver ahora, Kids ya 125% de daño. Este Ivysaur se puede ir de hasta un tilt. Mentira, no es cierto, no se fue. Ah, pero muy buena respuesta por parte de Ragde ahí en el Edge Guard, pero aún así no fue suficiente para quitarle la segunda stock. Y muy bien por parte de Ragde, puede hacer el reverse tristock si le echa ganas. Vamos bien, que van jugando. Aquí el equipo de Kids, bueno, aquí Kids tratando de buscar la manera de entrar 100% de daño. Y muy buen forward air, y esto es 2-0. Lucina, sí, 2-0, señores, este GG, les dan. Ahí se están dando la mano los dos jugadores y esto sería todo por este juego. Entonces, y bueno, vamos a detener la...